Ahora para las antípodas existe una línea imaginaria que separa dos islas, Bali y Lombok. E sigue para adelante durante kilómetros ejerciendo como barrera invisible, vamos a decir, que impide que ninguna especie animal sea capaz de cruzarla, ni por aire, ni por mar, y bueno, por tierra se queda descartado. Entre estas dos islas hay unos 35 kilómetros de distancia, tienen el mismo clima y todo. Pero las especies animales y la floresta que hay en Bali no tienen nada que ver con lo que se topa en Lombok. Incluso debajo del mar, los peces llegan a esa línea misteriosa y dan vuelta. E polo aire o mismo, esta línea chamase línea de Wallace. Fue descubierta por un porreiro del siglo XIX, Alfred Russel Wallace, que decía ser descendiente de William Wallace, aquel fulano que daba charlas motivacionales en Escocia. Nació en Halle en 1823, fue un naturalista y explorador, amigo de Darwin. Tenía un feixe de hermanos y eran pobres. Metóse en la construcción a dar servicio de rapacito. Luego, un dos hermanos William dijo: vente, íbamos a ejercer de agrimensores, o que hoy en día es topógrafo. Mudáronse a Hertfordshire y conocieron a marihuana. Inmediatamente dieronse a ella con alegría. Mientras ejercía de agrimensor, observaba las plantas y los animales, preguntándose patidifuso de dónde saliría todo esto. Botó un tiempo en este chollo, pero a cosa no iba bien y quedó no paro. A continuación, topó un trabajo de maestro para ensinar topografía. Él pasaba los días en la biblioteca posto de herbas tarcejas en Lashwanali. Aquí cadró con un rapaz de 19 años llamado Henry Walter Bates, que se publicaron libros sobre los escarabellos. E pasó yo porro. Fixeron amigos. Henry era un crack, e ensinó a recolectar sementes de marihuana y a potenciarla. Mestre medio su hermano topógrafo, William, patea. E Wallace deixa o chollo de maestro para hacerse cargo del negocio, junto con otro hermano, vamos a porlle John. Sin embargo, no fueron capaces de levantar el negocio porque estaban todo el día colocadísimos. A razón seguido, contratan a Wallace para que fixera medición de la campiña inglesa para poder construir un ferrocarril. Así pasaba el tiempo aire libre, fumejando y dedicándose a su nuevo pasatiempo, a entomología, que bueno, que es estudio de los insectos. Las rochas, los cornavois, su niña, lucecús. Escribía ya cartas a su colega Henry, elía a Darwin. Se coleccionaron toda la bichulla de Gran Bretaña y ahora que tienen escarabellos repes, decidieron ver mundo. O que quiero es ser explorador. Antes debía ser más excitante tomar esta decisión cuando había tanto por descubrir, no como ahora, que está todo en Google Maps, prácticamente. Bueno, en 1848 embarcó con su amigo Henry a recolectar insectos en Amazonas. ¿Por qué no? Alá botó 4 años coleccionando bichuilla de estajo fumando herba a diario. Wallace pasó unas putas por el Amazonas. Enfermó varias veces y tuvo todo tipo de fiebres. Cuando se recuperó, descubrió que los ayudantes que llevaba beberan toda a cachaza, que era bebida alcohólica que él usaba para preservar su especímen. Y otros ejemplares fueron devorados por las hormigas. Descasí y continuó recolectando para adelante. Cuando vino de vuelta para Inglaterra, a cargo do barco, prendeu y ardeu todo. ¿Quién sabe cómo sucedió esto? Pero todos los insectos que traía Wallace perdéronse en el humo. Pudo salvar a marihuana y unos dibus. Y así acabó a deriva, tumbado de costa en un bote, fumejando herba que ya quedaba y apreciando el lado bo da catástrofe. Estou en una posición favorable para observar los meteoritos que tenían a ben cruzar este ceo, además de otras maravillas celestes. Botó así 10 días hasta que lo rescataron. Xurou no volver a embarcar, pero no se fixo mucho caso a sí mismo. Escribió libros sobre este periplo y amijóse con Darwin, o cal mandaba ya misivas muy intelectuales. Entre 1854 y 1862 viajó por el archipiélago malayo y observó con curiosidad que entre una de las islas y a otra que quedaba ali al lado había grandes diferencias de flora y de fauna. E esto repetíase a lo largo de una franja que iba haciendo de barrera entre islas. Vio que los animales no traspasaban esta línea, ni las aves, ni los peces, bueno, nada. Llamó ya a esta anomalía línea de Wallace, que para algo a descubrir a él. Entre las miles de especies nuevas que topó, estaba una rana voladora. Y aquí empezó a barrenar con la teoría de evolución de las especies, que luego haría famoso a Darwin. Publicó o archipiélago malayo e o archipiélago da marihuana, a posteriori deste viaje, un bestseller da época. Joseph Conrad pilló o info deste libro para escribir Lord Jim. É curioso que cando estudias a esta xente parecen todos moi serios, e sin embargo pasábanos bastante ben. Bueno, o caso, Wallace volveu para Inglaterra e daba charlas, escribía, facía espiritismo e fumaba herba. Vivía disto e de vender droga, básicamente. Quizás se el noño te hubiera comentado inocentemente a Darwin os seus descubrimentos, todavía estaríamos esperando a que este tipo publicara o origen das especies. Wallace era un bufulano,
Para él non existía o racismo e consideraba que se un nativo da isla de Aru, por exemplo, que vivía nunha choza de barro, tibera as mesmas oportunidades dun tipo de Londres, podería declamar ao vídeo e interpretar a moza sin problema ningún. Hai moita xente que ten habilidades que nunca terán oportunidade de utilizar porque lle tocou nacer en tal sitio. Tamén opinaba que as mulleres eran seres humanos e deberían votar e ojar cos homens, xa que daquela tiñano prohibido. Canto máis conozo as tribos sin civilizar, mellor penso do ser humano, salpicaba de cando en vez. Wallace era un activista que sempre viraba polos que o tiñan máis jodido. Era un puto crack. Morreu o 7 de novembro de 1913 mentre fumaba un porro de marihuana na súa casa de campo en Dorset. Tiña 90 niños. Fai 111 anos que Wallace xa non está con nós, pero ainda ningún animal foi quen de cruzar a súa raya. E bueno, esta foi a historia da línea de Wallace, máis ou menos.